¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat, para todo el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo anda usted, Mariano Carrera? Es un placer, como siempre. ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una vez más, una semana más, aquí en la señal de TDC, para llevar adelante este programa que busca poner la lupa en cuestiones que hacen a una región productiva, cultural, social, una región muy activa hoy, donde todo lo que se analiza, todo lo que se cuenta, todo lo que se piensa tiene mucho que ver con este corte transversal que tenemos, y es la pandemia, Mauro. Exactamente, el coronavirus que estamos a jueves 30 de abril, por las dudas si ve la repetición, hasta las 6 de la tarde. Venimos de una semana muy buena en la provincia de Santa Fe. Cero contagios en el departamento General López. La semana pasada hubo 8, 7 en Venado Tuerto, 1 en Santi Espíritu. Y tan solo uno en la provincia de Santa Fe, en Fray Luis Beltrán, una localidad donde la vienen pasando realmente muy mal. Con lo cual, estamos en unos días, podemos decir, realmente con datos alentadores, con resultados positivos en cuanto al cumplimiento de la cuarentena. Y por un lado, el gobierno está pensando en continuar con esto de la protección en la salud, pero también en poner en marcha lentamente la actividad económica en todo el territorio santafesino. Está a firmarse por estas horas, quizás usted está viendo la repetición y ya fue firmado, el decreto por parte del gobernador Omar Perotti, donde autoriza gran parte de las actividades económicas, gran parte, no todas, gran parte de las actividades económicas en las localidades con menos de 5.000 habitantes. Esto significa la vuelta a la actividad de los plomeros, gasistas, de los albañiles, de los electricistas, que puedan abrir los comercios que tienen que ver con venta de ropa, los comercios que tienen que ver con venta de calzado, las mercerías. Y hay que ver después qué pasa con las actividades nominadas de los profesionales como escribanos, contadores, abogados, que en algunos casos van a seguir trabajando a puerta cerrada. Después, en Rosario, el Gran Rosario, Santa Fe, Gran Santa Fe, Rafaela y algunas localidades cercanas a Rafaela, la cuarentena va a seguir estricta porque se considera zona de circulación de virus. Y de ahí hacia abajo hay una cantidad importantísima de pueblos y de ciudades donde se va a flexibilizar, pero no tanto. Y ahí entra Firmat, ahí entra Rufino, ahí entra Casilda, entra Venado Tuerto, la ciudad del sur de la provincia, en donde sí, también van a poder comenzar a trabajar los albañiles con 5 empleados, van a poder empezar a trabajar los gasistas, los plomeros, los electricistas, bueno, muchas actividades, pero por ahora, por el momento, no se van a abrir al público los locales comerciales. Esto no quiere decir que de acá a 2 o 3 días esto cambie, pero se va flexibilizando lentamente la actividad económica para que vuelva a generarse, como decía, un círculo virtuoso, y también se potencie la recaudación y muchas, pero muchísimas familias dejen de pasar la herramienta tan mal, Mariano. Exactamente. Una cuestión a tener en cuenta en relación a esto que estás planteando, Mauro. Primero que al momento de hacer este programa en vivo todavía no está firmado el decreto. Y la otra cuestión que es importante que sepan aquellas personas que nos están siguiendo es tener en claro después cuáles son las disposiciones que da cada comuna, cada municipalidad. Es decir, hay una reglamentación, hay cuestiones bien claras que van a venir de provincia, pero después sabemos también que cada presidente comunal, cada intendente define un decreto donde le da una impronta, digamos, siempre bajo el paraguas del marco provincial, de qué se puede hacer y cómo se puede hacer en su distrito. Entonces también digo, a tener mucho cuidado con esto. Sabemos que hay una ansiedad importante de los vecinos y las vecinas por reinsertarse económicamente. Hay personas que hace más de 40 días que no trabajan, claro, y la situación es agobiante, no solo la situación económica sino psíquica en muchos casos, pero a tener paciencia, digamos, hasta acá vinimos bien, hemos hecho un trabajo prolijo, tranquilo, pausado, con paciencia, con tolerancia, a no desesperarse en estos días, porque como bien lo plantea Mauro, van a venir los permisos, van a ir avanzando las concesiones para reactivar lentamente la economía, pero
siempre teniendo en cuenta y conociendo en detalle qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada distrito. Y siempre la autorización va a llegar a través del planteo del comerciante o del empresario hacia la comuna, hacia el municipio, de ahí al gobierno de la provincia, y respetando y cumpliendo con los protocolos vigentes. Si hay actividades dentro del sector industrial que van a estar permitidas, otras que no, otras que se van a flexibilizar. Por ejemplo, la mayor fábrica de ollas de la República Argentina, instalada en Venado Tuerto, Essen. El gobierno provincial le otorgó 14 días hábiles para poder hacer una producción de 6.000 ollas que van a ser directamente para la exportación. Con el 50% del personal puede trabajar y con turnos de 8 horas. De esa manera, el gobierno va buscando cierto equilibrio para que las empresas lentamente empiecen a tener movimiento, ¿no?, y a generar dinero. Y después vamos a ver qué ocurre con las localidades que están al filo de los 5.000 habitantes. Ya hay un montón de planteos. Por ejemplo, Bigam. Porque algunos dicen, hay que mirar el censo 2010 o los últimos datos que maneja el IPEC. El IPEC es el INDEC a nivel provincial. Y ese cálculo es en base a la coparticipación. La coparticipación es teniendo en cuenta la cantidad de habitantes. Bueno, Bigam dice que tiene 5.200 habitantes, por ejemplo. Está por encima de los 5.000, entonces no pueden abrir los comercios. Bueno, van a contemplar algunas situaciones. Hugues, formalmente, ¿qué dice el censo? ¿Cuántos habitantes tiene? 4.993. Si vuelves Coco de Buenos Aires son 5.000, por decir algo, ¿no? Para tomarlo, no en chanza, pero digamos, bueno, esas situaciones van a ser contempladas por el gobierno de la provincia y ya hay planteos formales por parte de los presidentes comunales. Pero si le parece, Mariano Carrera, vamos con los invitados. Exactamente, que nos van a seguir ayudando a pensar y analizar este presente que vivimos, porque además son dos personas, dos dirigentes que tienen que ver con el comercio. Por un lado, el presidente de la Cámara de Comercio del Centro Económico de Firmat, Miguel Garrofé, y por otro lado, el secretario general de los empleados de comercio. Hablamos de Ricardo Russo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? Gracias por venir. Buenas tardes. Miguel, ¿y cómo están viviendo, ¿no?, esta realidad? Planteos formales hubo y varios, ¿no?, que fueron siguiendo los caminos legales correspondientes, ¿no?, hasta llegar al gobernador. Así es, o sea, primeramente, el primer planteo que hicimos, ¿no es cierto?, hace ya 10 días atrás, era la posibilidad de trabajar, digamos, mayor cantidad de comercios y que algunos lo pudieran hacer vía delivery, ¿no es cierto?, con entrega a domicilio y las ventas online. Bueno, ya ahora estamos pidiéndole, que fue la semana pasada, hace un par de días puntualmente, le mandamos nota al intendente solicitándole revea la posibilidad. Pero yo quiero marcar esta cuestión y nos parece realmente importante tanto lo dijo el gobernador como lo planteó también el presidente, que hace 10 días atrás, 10, 12 días atrás, se abrió un abanico más de movimiento, digamos, en la ciudad con estos comercios, ¿no es cierto?, que se le permitió trabajar con entrega a domicilio. Entonces, decía el gobernador, esperemos los 14 días, 15 días, para ver qué evolución hubo en eso, para ver la pandemia, qué ritmo va teniendo, y si son los ritmos acordes a lo que esperamos, bueno, poder permitir otras actividades, claro, o ampliar esas actividades. Siempre, por supuesto, viendo que los niveles, digamos, de contagio y demás sean lo mínimo posible o los esperados, digamos, ¿no es cierto?, que no rompamos esa barrera. El gobernador dijo que hay lugar a prueba y error, ¿no? Si se habita alguna actividad comercial o alguna industria, alguna empresa y hay muchos contagios, marcha atrás. Que me parece prudente, porque en esto también, nosotros, por ejemplo, en Firmat, creo que gozamos de una importante tranquilidad. Vemos que la ciudad está cerrada, hay un control en los ingresos y egresos de la ciudad, no hay casos positivos. Los únicos casos positivos están en el Hortondo, Venado y Rosario. Tenemos comunicación, ¿no es cierto? Hay mucha gente que va y que viene en esas ciudades. Pero si todo más o menos se mantiene controlado y seguido como lo está haciendo ahora, posiblemente tengamos la suerte de seguir estando sin la presencia del virus en la ciudad. Entonces eso nos permitiría o le podría permitir al Ejecutivo, ¿no es cierto?, hacer el planteo al gobernador, bueno, mi ciudad está protegida, digamos, en cierta forma, podríamos abrir un poquito más el juego a la cuestión económica, que realmente es angustiante. ¿Qué significaría o qué significa abrir un poquito más el juego? Abrir un poco más, que por ejemplo, oficios que todavía, o sea, lo de la obra pública,
Ya lo dijo el gobernador, lo dijo la fuente, falta, ¿no es cierto?, el decreto firmado, sí, que realmente... Entra a firmar. Exactamente, firmate, sí, ¿no es cierto? O sea, la obra pública, la obra privada, y ahí entraría. Entonces ahí tenemos una gama muy importante de oficios que se van a dar, y con esos oficios los comercios, ¿no es cierto? Porque claro, el corralón, el que vende electricidad, plomería, sí, sí, y demás, ¿cierto? Todos esos comercios se verían activados porque ya habría una mayor circulación. Después, todos los otros comercios que se les permitió, que se les permite a partir de estos días trabajar vía online y con entrega a domicilio, y están vendiendo el 10, el 20, claro, el 5% de su volumen de, no, de no lo está, que... No está acostumbrado el ciudadano. Medio, digamos, a comprar vía internet. A comprar. No, y ahí tenemos que hacer el mea culpa nosotros también como comerciantes. O sea, nosotros ya vamos viendo cómo año tras año las ventas online van invadiendo, ¿no es cierto?, la adquisición, ¿no es cierto?, de las cosas que vamos vendiendo, de los bienes. Y no todo el mundo se prepara, se capacita para trabajar de esa forma. Este COVID-19 nos viene a apurar, digamos, realmente, claro, en esta cuestión, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Nosotros desde el Centro Económico, de la Cámara de Comercio, vía CAME, estamos ahora en la actualidad brindando cursos virtuales, en este caso, antes los dábamos presenciales, de cómo vender vía Facebook, Instagram y demás. ¿Por qué? Porque es una onda que se iba viniendo. Bueno, ahora se vino de golpe, digamos, ¿no es cierto? Entonces, realmente, como los comercios tienen que aprender a ofrecer sus productos, a ofrecer promociones, y también nosotros, o sea, también el que compra, el consumidor, aprender a comprar, aprender a elegir y aprender a manejarse de esa ahí forma. Entramos en una discusión para el futuro también, ¿no? Una vez que se supere el COVID-19, que hay una lucha entre los trabajadores, los sindicatos, los gremios, decir, bueno, cuidado, muchachos, si potenciamos la venta online, se pierden fuentes laborales. Totalmente. En los bancos, en las sucursales, qué sé yo, de Musimundo, de Garbarino, de lo que sea, ¿no? No, totalmente, y es una gran verdad. Pero o sea, también... en Venado Tuerto, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Yo me paro afuera de Musimundo, de Venado Tuerto, y quiero comprar un televisor, veo en la vidriera que dice 10.000 pesos. Entro a mi teléfono celular, Musimundo, 8.000 pesos. Lo compro desde el teléfono, entro y me lo llevo. O me lo traen al día siguiente. Digo, bueno, es todo un tema, pero ¿no? Esto es parte también de toda la evolución que hemos tenido como sociedad. Cuando no existían los robots, se trabajaba y había que poner lomo. Buscar el equilibrio del tema. Exactamente. Entonces, sí. Ya, sí, la evolución, bueno, hay que, en algunas cuestiones lo podemos discutir, el tema de si es evolución o no. Bueno, digo, claro. Sí, bueno, poniendo la lupa en cada tema y en cada situación. Exactamente. Ese tipo de cambio realmente, o sea, a medida que viene la robótica, que viene toda esta cuestión de super tecnología, y van trasladando, claro, la mano de obra. También hay una cuestión que es cierta y que se ha visto y palpado en esta coyuntura, que es que la persona, digamos, inclusive aquel que incorporó el hábito de comprar de manera online, también tiene esa necesidad, y sobre todo en estos lugares donde poder moverse, poder desplazarse, no tiene la complejidad de una gran ciudad, digamos, quiere hacerlo personalmente, le gusta el contacto con el otro, le gusta poder, digamos, interactuar. Y en ese sentido, bueno, también ahí están las grandes dudas y los grandes interrogantes. Mauro, vos decías el tema del trabajo. ¿Cómo esto, digamos, también tiene un impacto sobre los trabajadores? Y bueno, esa es la pregunta, Ricardo. ¿Cómo palpan ustedes desde el sector de los trabajadores del comercio? ¿Está impactando, está pegando todo esto? Realmente es así. Nosotros desde el área de comercio teníamos una actividad cercana al 40%, con una excepción de trabajadores que no podían concurrir a sus lugares por el desempeño de la rama, que estaban excluidos. Y bueno, ahora con la última resolución, que data de hace 10 días aproximadamente, que es la decisión administrativa de ventas online y la apertura de ciertos sectores comerciales, estamos en el orden de el 80% de los trabajadores en condiciones de desarrollar alguna tarea, claro, a modo de teletrabajo, a modo de sistema de delivery, pero no, con esto no quiero decir que
la apertura del 80% del personal que pueda estar desarrollando algún tipo de tarea es el total y el porcentaje de los porcentajes de niveles de ventas acostumbrados. Lo único que conforma la composición del convenio colectivo de empleados de comercio, las áreas de supermercado son las que están trabajando a un 100%. Que no están comprendidas en el sector de convenio de comercio, podemos decir que las estaciones de servicio están trabajando a un 100%, pero con un promedio de expendio de combustibles del 20% en nafta, claro, y del 50% en diésel, que eso nos da la dimensión del desenvolvimiento total de una comunidad. El otro servicio que está trabajando al 100% son las áreas de farmacia, que no han visto detrimentado sus porcentajes de venta, hasta conservan los niveles de venta y en algunos casos se aumentan por los consumos normales y habituales, producto de esta composición sanitaria, que es el alcohol, el famoso alcohol en gel, el alcohol líquido y los que sea guantes descartables. O algo para dormir también, en muchos casos. Sí, esta complejidad deriva en temas que no estaban ni siquiera previstos o vistos, que es los grados de estrés. Claro. Hay una composición de grado de estrés de toda la sociedad que hace al aislamiento que se está previendo que va a haber una demanda de la parte psicológica, porque nadie está acostumbrado a estar encerrado de una manera continua y no interrelacionarse. Hay una quita importantísima en el desarrollo intelectual de una persona con esta composición del aislamiento preventivo y obligatorio. Pero la temática, que es muy difícil generar una composición general con respecto a las tareas que se desarrollan, porque imaginemos que aproximadamente el 30% de las personas que tienen posibilidad de trabajar están desarrollándose porque están contempladas en la excepción de aislamiento, pero no necesariamente ese 30% refleja el 30% de la actividad. Claro. Porque vuelvo a decir, a modo de ejemplo, una estación de servicio que está en desarrollo al 100% está vendiendo un 30% o un 20% de combustible. Es decir, hay un desfasaje de un 70%. Las áreas de comercio, la única que tiene pleno desarrollo son las áreas alimentarias, conjuntamente con la producción alimentaria. Pero hay un sector de indumentaria, de agencias de quiniela, bazares y electrodomésticos que no están trabajando o recién ahora se está permitiendo el sistema de delivery y algunas continúan cerradas porque entienden y comprenden que esa posibilidad de gestionar un pedido de venta y llevarlo a su casa no tiene la demanda suficiente como para que ese comercio, aún en esas condiciones, esté con voluntad de trabajar, porque no tienen demanda. Lo que se viene ahora, esta flexibilización, ¿no? Para firmar, para muchas ciudades, para muchos pueblos, ¿consideran que va a aliviar en cuanto? ¿O que va a poner en cuanto el motor de la economía en funcionamiento? ¿Va a ayudar bastante o no? Va a ayudar. Para que recaude más la municipalidad, para garantizar el pago de los salarios de un empleado de comercio, del empleado del corralón, del peón de albañil. Va a ayudar en el desarrollo de algunas actividades, pero no se puede dimensionar ni cuantificar. Sabemos que va a ser más positivo, pero no sabemos que ese grado de positividad en porcentaje o en volumen de dinero no se puede dimensionar, porque todas las ramas, todos los rubros que son infinitos en el área de comercio, no van a responder de la misma manera ante la reapertura. A modo de ejemplo, el área de indumentaria deportiva. Claro. Se habilita la apertura, en el hipotético caso, se habilita la apertura comercial del negocio, aún con venta presencial. Si no se autoriza el desarrollo de actividades deportivas, ¿quién va a concurrir, claro, a ese lugar? Totalmente. Es decir, la apertura se da, pero la demanda no va a existir. La venta de indumentaria de ropa de vestir,
Si no hay una... Casamiento. Si no hay acontecimientos sociales, ¿a quién se le va a vender? Entonces, es dificilísimo. Se va a limitar a un consumo básico y necesario. ¿Cuánto puede ser ese consumo básico y no necesario? Básico y necesario. No más del 10% o el 15% o 20% que estábamos reflejando antes. Entonces, va a seguir existiendo un desfasaje hasta que no se tienda a normalizar todo para reordenarnos. Y después, por último, tenemos que pensar cuánta plata nos queda en el bolsillo cuando se habilite todo. Porque podemos habilitar todo, pero hay una necesidad contenida, que según los estudios se dice que cada familia tiene una deuda aproximada entre todo el sistema de 150.000 pesos. Claro. Por arrastre de desfasaje económico y por este aislamiento. Entonces, cuando tengamos que normalizar, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir a priorizar, a pagar cuentas o a comprar para salir a correr o para ir a una fiesta o para salir a un comedor? Van a existir unos meses en el medio ahí, 5 o 6 meses de reacomodamiento mínimo, y después veremos qué termina ocurriendo. Les agradecemos a los 12. Miguel, si quería cerrar con algo. No, puntualmente marcar eso exactamente, que amén de que se permitan todas las actividades, el poder adquisitivo cada vez más pequeño. Seguro. Entonces, eso se va a ir arrastrando en el tiempo. Brevemente, ¿piensas que después de todo esto van a quedar en el camino, digamos, al trabajadores, comerciantes? Comercio, sí, cuando quede en comercio en el camino, por ende va a quedar su empleado sin ninguna duda. Quien alquila y paga sueldo con todo este bajo, muchos van a quedar en el camino, sí, exactamente, y de distintos rubros. Brevemente, sí. Va a tener mayor repercusión el cuenta propismo que el área comercial, a mi entender. Y quiero aprovechar los últimos segundos. A pesar de todo, mañana es 1 de mayo. Feliz día a todos los trabajadores y a todos los empresarios que la están llevando conjuntamente con los trabajadores. Edicardo, Miguel, muchas gracias por visitarnos. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Mesa Redonda Debate en un rato. No aflojes. No es para siempre, pero es ahora. Por vos y por todos. Quédate en casa. Provincia de Santa Fe. Tenés 3 maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar, al sector impresión de tasas, DDJJ, DDRAY, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465-597706, enviando solo texto. A la brevedad, te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés 2 opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465-422-599, 421-511. www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfonos 03465-422-599. 421-511. En Firmat
Internet. Todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Seguimos en mesa de ronda de debate, segundo bloque, charlando, bueno, toda la coyuntura fuera de aire con nuestro próximo invitado, el presidente comunal de Chañar Ladeado, Matías Dichiara. Gracias por visitarnos, gracias por venir. Gracias por invitarme. Y trasladamos la charla de afuera del aire al aire, ¿no? Porque es lo que preocupa y mucho a las autoridades. ¿Cómo manejar el tema de las economías locales? ¿Cómo manejar el tema de la apertura o no de comercios? ¿Cómo, por un lado, controlar la ansiedad y, por otro lado, la contención social y económica? Y también la comuna que tiene que pensar en recaudar para poder pagar los salarios. Es un combo bastante explosivo, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, o sea, en lo que es la comuna, la parte más, digamos, la parte financiera de la comuna prácticamente vienen en caída libre, o por lo menos la mía, por el hecho de bueno, ser un pueblo tirando a grandecito y bueno, teniendo que asistir a mucha ayuda por este parate, ¿no? Más disculpame, Matías, usuarios. Digo, en este programa hemos tenido paneles con presidentes comunales y ustedes eran siempre los que estaban más sólidos. Digo, si ustedes están planteando hoy los problemas que tienen, no quiero imaginar el resto. Claro. Porque digo, varias veces... Chañar, que se dice un pueblo de buen poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, eso ayudó. Claro. y puede estar ayudando en tirar un mes más, un mes y medio. Pero bueno, la coparticipación fue tremendo lo que cayó. Yo esta quincena que pasó tendría que haber cobrado o tendría que haber mandado 1.000.000 de pesos y recibimos 300.000. Claro. Entonces... ¿Porque cayó la coparticipación o porque no tienen los 700.000 la provincia que faltan? No, me parece que cayó. ¿Porque cayó? Sí, me parece que cayó. Y la recaudación interna, que veníamos entre un 75 y 80%, recién ahora a fin de mes, de este mes que pasó, pudo rozar el 50%. Claro. Entonces, más los gastos extras que se van teniendo con estas situaciones, de horas extra por controles, de ayudas sociales, se genera un cuello de botella impresionante en lo que es la comuna, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, Chañar es como que es un pueblo que no sabemos si vamos a quedar adentro o afuera de las últimas medidas de la provincia. Vamos a tratar de que dentro del marco legal quedemos adentro, porque digamos, creo que es uno de los pueblos más controlados que hay en cuestiones de ingreso. Y yo soy de pensar de que si nosotros tuvimos la suerte de que los que hayan venido del exterior no tuvimos ningún caso. ¿Cuántos habitantes llegan del exterior? Y tuvimos rondando las 20 personas. Una todos cosa negativo. Así, todos negativos, o sea, ninguno presentó síntomas y de hecho tenemos hasta personas de afuera que quedaron varadas que no pueden volver. Claro. ¿Y qué tipo de controles hay en el ingreso a la localidad? Bueno, nosotros determinamos cuando todo esto arrancó de que si llegaba a haber algún caso positivo en la zona íbamos a blindar el pueblo, y de hecho a la semana, bueno, saltaron los casos de Corral de Busto y bueno, lo que hice es bloquear todas las entradas del colón pueblo. Colón italiana pegado ahí también. Colón italiana. Bloquear todas las entradas del pueblo, dejar solamente un acceso. Por el momento y por esa semana solamente ingresaba y salía personas de Chañar. Y se dejaba ingresar, digamos, proveedores de alimentos o cosas esenciales. Y bueno, seguimos con la misma metodología, con un control de que el que ingresa, proveedor que ingresa, tiene que dejar todos sus datos, se le toma la fiebre, bueno, lo que se hace habitual en todos los pueblos, pero con una planilla, que la cual después digitalizamos, y sabemos el punto de contacto que va a tener ese proveedor.
Entonces, en caso de que ese algún proveedor llegue a caer o llegue a contagiarse, prácticamente son proveedores de la zona y nos vamos a enterar enseguida. Mm. Sabemos a qué lugar ir. ¿A qué negocio fue, por ejemplo? A qué negocio ir y a qué negocio activar algún tipo de protocolo de seguridad. Así que de esa manera creemos que es una manera buena como para saber. De hecho, acá, digo, hubo dos cuestiones. Primero era lo sanitario, digamos. Todo se desarrolla y se desata en base a lo sanitario, esto que vos describís, que son los primeros 20 días en tener un control, un blindaje con lo que pasa en Corral de Busto, digamos, y toda esa repercusión. Digamos, y después empieza otra situación, digamos, transcurrido esos 20 días, 25, que empieza a ser lo económico. Exacto. Y ahí empieza el otro dilema, que es lo que planteaba Mauro al comienzo, ¿no? Exacto. La realidad es que, bueno, Chañar, al ser un pueblo, como lo decíamos al principio, muy relacionado a la actividad agraria, prácticamente nosotros teníamos, antes de que salgan estos últimos decretos, estas últimas habilitaciones, teníamos el pueblo trabajando en un 80%. Claro. Porque si vos le sumás las estaciones de servicio, que la parte de comercios alimenticios, ferreterías y necesidades básicas, lo que nos quedaba en rubro era las tiendas de ropa o de vestimenta, si sea de calzado o ropa, peluquerías o toda la parte, digamos, de apariencia personal, sí, estética, y la parte de albañilería. Y bueno, los mecánicos, que por ahí los mecánicos, todos mecánicos son por ahí prácticamente polirrubro, no se dedican solamente a una especie de vehículo, sino que agarran a todos, uh-huh, camiones, autos, y bueno, vos tenés que atender al camionero, se tenía que atender, así que en ese sentido el pueblo estaba prácticamente al 80% abierto, 85% me animo a decir, y quedaban esos rubros que es la economía más básica de nuestros pueblos. ¿Y cómo lo estás manejando eso? Bueno, ahora en estos momentos ya se habilitó la venta online, se había habilitado cuando lo largaron. Y bueno, ahora ya los comercios, por más que tengamos un poquito más de 5.000 habitantes, a partir de esta semana, y que decía que fue por un, digamos, por un trascendido que salió por una reunión de Protección Civil, lo cual hablamos de estos temas antes de que se, o los vamos analizando, antes de que saliéramos nosotros, bueno, se filtró y tuvimos que salir el lunes a decir que bueno, que íbamos a hacer una semana de prueba para ver el comportamiento del comerciante, de la sociedad, del cliente, y a ver el movimiento que nos generaban los proveedores. ¿Y qué pasó? No, venimos, dentro de todo se trabajó tranquilo, no tuvimos inconvenientes, los comerciantes respetan, la mayoría respetan los horarios, y por ahí alguno o no lo entendió o no escuchó bien, pero bueno, siempre es un periodo de educación que tenemos que ir haciendo previo, pero no generó grandes movimientos porque, vuelvo a repetir, el pueblo estaba, se transcurría con normalidad. Si bien hay calma, la gente uh-huh, no sale, se protege, yo creo que la gente tomó mucha conciencia con respecto a esto, se ve afuera que la gente respeta el distanciamiento, se ve a todo con el barbijo, esa costumbre se fue tomando y me parece que en ese sentido la gente lo está respetando. ¿El horario de cierre de los negocios cuál es? Bueno, va cambiando según el pueblo y la ciudad, por eso sí, pregunto. Sí, no, nosotros tenemos un popurrí de horarios. Por ejemplo, lo que es toda la parte que tenga que ver con lo alimenticio, se dio un tope de horario hasta las 22 horas por cuestiones de delivery, de la comida hecha. Pero se puso ese tope para todos. El que quiere, el mercadito que quiere estar hasta las 10 de la noche abierto, puede estar. Lo que es la parte comercial ahora, esta parte nueva, se puso hasta las 18 horas, o sea, 3 horas de la mañana, de 9 a 12 y de 15 a 18. La parte de albañilería ahora sí va a tirar de 8 de la mañana a 14, si quieren hacer horario corrido lo pueden hacer, no, a 16, perdón, a 16. Y me queda después... No, creo eso que habilita todo, gasista, plomero, electricista. Sí, sí, la parte de obra, digamos, privada. Sí, uh-huh, sí. Y bueno, con el pedido de que si está el albañil no puede ir el plomero. Tiene claro. que
buscar una coordinación en ese sentido. Y en ese sentido, ¿ustedes van monitoreando también, digo, recorriendo obras, comercios, para ver cómo se desarrolla? Sí, sí. Nosotros en el tema de albañilería llamamos, le pedimos a todos los albañiles que vengan a la comuna y que nos notifiquen en qué obra están. Entonces, cuando la patrulla hace el recorrido, se les pasa el listado y, bueno, obviamente controlar que tengan todos los elementos de seguridad y que no superen las 5 personas. Hicieron un trabajo muy interesante también en relación al dengue, ¿no? Que es otra gran problemática que estamos atravesando en la provincia de Santa Fe y en varias provincias de la República Argentina. Cuando charlaba el otro día contigo en otro medio, me sorprendía el resultado de este trabajo que hicieron. ¿Qué nos podés contar? Sí, bueno, creo que como todos los pueblos, lo que se hacía era por ahí cada tanto una fumigación masiva en todo el pueblo y se nota en ese tipo de fumigaciones que no son muy efectivas. Entonces decidimos hacer un estudio relacionado a lo que es el dengue y empezamos a poner ovitrampas en un montón de lugares de nuestra localidad. Ubicándolas en cuadrícula, una ovitrampa, digamos, abarcaría 90 metros, un diámetro de 90 metros. Entonces, bueno, sectorizamos todos los lugares y de esta manera logramos tener un informe importantísimo en los lugares donde más densidad de mosquitos hay o más densidad de larvas podemos encontrar. Y, bueno, nos trajo resultados muy buenos porque de esa manera podemos focalizar las fumigaciones, o sea, no darle tanta importancia a un sector y más importancia a otro. Explícame esto, ¿qué es esto que pusieron? Ovitrampas. Ovitrampas, ¿qué son? Trampera de mosquito. Trampera de mosquito. Claro. O sea, bueno, la trampera esa, no solamente agarra el mosquito adulto para detectar qué cantidad de especie de mosquito tenés, sino que también las larvas. Las larvas se sacan con jeringas de distintos lugares en el cual se acumule agua. Entonces, bueno, se hace un recorrido, se van buscando esos lugares y se van sacando muestras de agua con una jeringa y también se analiza. El resultado nos dio que el 68% de los mosquitos que tenemos son Aedes aegypti, o sea, el mosquito transmisor del dengue. ¿Esperabas ese número? No. Lo que sí es el primer análisis que se hace. La realidad es que nosotros no sabemos. Siempre hay que comparar. Exacto. Pero de movida es elevadísimo. Es elevadísimo. De cada 100 mosquitos, 68 son los que transmiten el dengue. Es impactante el número. Es impactante, sí. La verdad que sí. Lo que no sabemos es si vivimos toda la vida con eso o esto se acrecentó ahora. Claro. No lo sabemos porque es el primer informe que hacemos. ¿Y cómo combatir? Porque también el informe dice que, como mencionaba recién, la fumigación ayuda de entre un 20 y un 30% nada más. La fumigación al mosquito adulto, o sea, a la parte del mosquito que vos fumigás con humo, que fumigás, digamos, el ambiente, la efectividad de esa fumigación es entre un 20 y un 30%. Lo más importante para combatir el mosquito es a combatir la larva, o sea, detectar los lugares donde se acumula agua, tratar de descacharrar, de desinfectar, mantener obviamente las malezas cortas y con larvicidas. Pero ya el larvicida lo tiene que poner una persona idónea en lugares estratégicos, que de hecho lo hicimos, detectando esos focos altos. Y tuvimos un muy buen resultado, porque la primer muestra que hicimos, la hicimos a fines de enero, y la última muestra que le hicimos ahora hace unos pocos días, creo que justo el día que hablé con vos, nos bajó las muestras de larva de alrededor de 1000 larvas por muestra que habíamos recaudado en la primera información a 250 aproximadamente en la última. Entonces, eso fue bueno y agradecer a la gente de Chañar porque bueno, se hizo una muy buena campaña desde escacharrado y de mantenimiento y la gente creo que toma conciencia de estas cosas, es muy importante. Matías, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Matías, de que el presidente comunal de Chañar Ladeados nos visitó aquí en Mesa Redonda de Debate. Vamos a una pausa comercial y charlamos con, ya se puede decir, un amigo de la casa, el diputado provincial del PDP, Gabriel Real.
aflojes, no 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 aflojes. No es para siempre, pero es ahora, por vos y por todos. Quédate en casa. Provincia de Santa Fe. Tenés tres maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar, al sector impresión de tasas, DDJJ, DDRAY, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465-597706, enviando solo texto. A la brevedad, te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés dos opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465-422-599. 421-511. www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfonos 03465-422-599. 421-511. Seguimos en Mesa Redonda de Debate, no paramos, de la pausa comercial, desde la salida del presidente comunal. Entró Gabriel Real, diputado provincial del PDP, con el quien seguimos charlando antes de salir al aire, y ya lo presentamos de movida para continuar con la charla que veníamos teniendo afuera del aire, ¿o no? Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Estás con cuidado? ¿Qué genera todo lo que está ocurriendo? Por un lado el coronavirus, lo otro lo que estábamos charlando recién afuera de la tanda, que... y destacábamos el laburo, ¿no?, de Matías de Quiara, que no lo han hecho otros presidentes, como era el intendente, sí, en relación al dengue, ¿no? Que hay que tener mucho respeto, cuidado, porque la primera picadura vaya y pase, pero la segunda, la misma persona, es casi mortal. Sí, yo creo que lo de Matías, como lo que alcancé a escuchar, y realmente hay que ponderarlo y que tiene que ser un ejemplo. O sea, todos los buenos ejemplos en situaciones extremas y de emergencia como esta... Bueno, hay que tomarlos y hay que copiarlos. Vos me decís qué genera. Yo te voy a decir primero de lo personal, que me parece un poco lo que le ha estado pasando a los ciudadanos del mundo, que más o menos están informados y ven lo que ha acontecido en estos 50 días, 60 días. Y bueno, y uno, como me siento yo, seguramente, yo quiero decirlo también, ayer... Salí de mi casa, estuve 40 y pico de días. Yo soy un paciente de riesgo, no por la edad, sino por alguna, enfermedad que tengo, que tuve. Y bueno, yo creo que a todos sentimos lo mismo. Fuimos de un mayor preocupación, lo adictivo de las informaciones con los medios también jugó un papel, me parece, importante, y un poco... No digo estamos relajándonos, pero ese escenario que podíamos avizorar y que veíamos patético y patente en Italia, en España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, bueno, parecería, yo digo siempre potencial, porque nunca al oso, a la piel del oso hay que venderla después que uno la cazó, parecería que no nos va a tocar lo peor de todo, sino que nos va a tocar a la Argentina una situación mucho más descomprimida. Y con un ingrediente que tenemos la suerte, los que vivimos en la Argentina primero y en el interior, como todos nosotros, de que la cuestión está lejos. Bueno, pero a la par,
empieza a generarse, que es un poco, yo recién interrumpí una videoconferencia que estamos teniendo con las autoridades del Frente Progresista de Santa Fe, y bueno, y estamos volcando las inquietudes, obviamente que en esa reunión está el intendente de Rosario, Pablo Skaski, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón. ¿Cuáles son las inquietudes? Bueno, las inquietudes es que se empieza a dar algo que veníamos advirtiendo, pero que con mucha responsabilidad no se puede plantear, porque si no uno está haciendo, si se quiere, generando una posición política que está al gusto de lo que los ciudadanos quieren, pero que linda por una cuestión de responsabilidad con el otro aspecto, el aspecto que hemos privilegiado hasta ahora, que creo con mucha responsabilidad, que es el de la salud pública. Entonces, acá se da una especie de resistencia o de enfrentamiento entre la situación económica, social, hasta mental de las personas, con el de la salud pública. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es la discusión hoy que estamos teniendo ahora? ¿De qué manera los representantes políticos, ya sea diputados, senadores e intendentes, intercedemos responsablemente para que en escala, no es lo mismo una ciudad de 200.000 habitantes que una ciudad de 100.000, que un pueblo de menos de 5.000, estamos de acuerdo, y de qué manera en escala, responsablemente, empezamos a liberar este camino que esperemos que sea pronto, pero que nadie sabe cuánto demorar al volver a la nueva normalidad. Yo le llamo la nueva normalidad, porque no sabemos cómo va a ser la vida de todos nosotros. Decía recién la palabra responsabilidad. ¿No te parece, poco responsable o que genera mucho temor la declaración de la Secretaría de Salud de la provincia diciendo que el 70% de los santafesinos nos vamos a contagiar de COVID-19, de coronavirus? ¿Eso lo dijo ahora? Lo dijo hace 2 días. Bueno, mirá, yo creo que si algo... Imagínate, 15.000 fermatenses infectados. Sí, pero viste, vos sabés que los cálculos se hicieron, vos sabés que todos desesperadamente, yo que soy un paciente de riesgo, y me imagino que todo el mundo, por el abuelo, por el padre, si todos tenemos a alguien que está sufriendo alguna dolencia o puede ser, puede tener un problema mayor si le toca. No hablo de responsabilidad, creo que está haciendo un cálculo absolutamente, realmente te lo digo, Hace un mes te hubiera dicho, y puede ser, ahora me parece que por la realidad, por la vivencia, porque la película, viste que el dicho dice, con el diario del lunes, todo hacemos, bueno, acá tuvimos el diario del lunes, mes y medio antes nosotros para ver qué es lo que teníamos que hacer. Y se hicieron las cosas medianamente bien, bastante bien. Desde lo sanitario yo creo que, no quiero decir, pero a lo mejor arrancamos una semana antes, pero no importa, porque si, porque esa semana a lo mejor por el ánimo, por lo que está viviendo la gente, por la necesidad que tiene de trabajar, porque realmente los recursos se terminaron, o sea, si uno tiene que tener una visión de lo que está pasando, uno se tiene que ubicar realmente en la persona que más mal está pasando. Cuando yo te digo que tenemos una bendición, hoy estuve en Belincué a la mañana y debuté para salir. Ya dije, voy al cable. No había ido a ningún lado en 40 días. Cuando vos imaginás las posibilidades mejores, vos estás imaginando una cuestión, pero que esa semana que te decía nos puede llegar a faltar. ¿Por qué? Porque se han agotado las reservas, porque las profesiones necesitan trabajar, porque la gente, estas excepciones que se hicieron, mal comunicado el gobierno, porque se habla de 5.000, pero por ejemplo no, la ciudad de Firmat tiene más de 5.000, pero sin embargo va a poder tener algunas cuestiones que son las incluidas en el decreto de excepción, que todavía no está, y que hace falta hacer los protocolos, hace falta apurar la cuestión. Si vos querés, como crítica, independientemente de que muchas cosas que se anuncian tienen que llegar definitivamente, y ahí sí también pongo al gobierno nacional. Si decimos, va a haber una asistencia económica para la pequeña, tiene que aparecer eso. Y digo, del gobierno provincial, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, la gente lo tiene que palpar, porque eso ayuda a que psicológicamente uno se empiece a preparar. Y cuando te digo empezar a liberar, yo no digo todo, pero de a poco, en determinadas profesiones y demás,
No las que puedan tener un contacto directo. Yo estoy siendo impolítico porque hay mucha gente que a lo mejor tiene una profesión que tiene contacto directo. Peluquería, por ejemplo. Yo creo que hay que esperar un poco. Lo lamento por mis amigos y los lamento, pero tengo que ser coherente con lo que digo. Si yo soy responsable, digo, bueno, cinco trabajadores, cinco albañiles, pintores, separados en distinto turno y demás, bueno, estos estándares que nos están planteando pueden llevarse adelante. Otras profesiones también, yo creo que el camino es ese. Hoy te doy el ejemplo, estuve en Carrera, un pueblo como, bueno, como Chové, bueno, realmente la realidad es ni siquiera el presidente comunal te dice que se puede generar una cuestión, porque la cuestión es totalmente manejable. Distinto es una ciudad como Firmá o una ciudad más grande. Y distinto, por supuesto, definitivamente, son las grandes urbes, el Gran Buenos Aires. Hoy veía, como habríamos visto todo, lo que estaba pasando en la Villa 31, con 27 contagiados y demás. O la realidad de Rosario y el Gran Rosario, donde tengo yo gran parte de mi familia, o el Gran Santa Fe. Las diferencias con nuestra región son totales. Yo lo que también quería plantear, porque es lo que se está hablando, quería plantear como preocupación, decir qué es lo que uno puede hacer como diputado, como dirigente político y demás, sobre una cuestión que es palpable. Nosotros, ustedes dos estaban, eran periodistas y demás, y también vivieron cuando le vamos a asignar una responsabilidad, si se quiere, política al gobierno de Cambiemos, con macrismo, cuando se decidió dar por decaído el convenio con el PAMI en Firmá. Sí. Y recuerdo, yo digo para recuerdo de todos, que nos acordemos todos. Nosotros planteamos en la Cámara de Diputados la necesidad de que todos los diputados y hasta los mismos diputados nos Cambiemos nos apoyaron, y fue por unanimidad, de que se restablezca el servicio y que no podíamos dejar abandonado a los 6.000 abuelos o afiliados de PAMI en Firmá y los 6.000 de toda la región. Bueno, lamentablemente, ahora pasó exactamente lo mismo. Entonces, a mí no me preocupa si hay un privado. Ese privado tiene su convenio con el gobierno de Cambiemos, lo mantuvo, y este gobierno hace desde diciembre que está. Y la deuda es desde agosto del año pasado, 40 millones, pero hubo varios meses. Entonces, digo, para ser claro, la posibilidad que tuvimos y que lo hizo la Municipalidad de Firmat, con el Intendente Municipal a la cabeza y el Ministerio de Educación, con Silvia Rocha y con Silvia Ciancio, de Salud, que estuvieron planteando la posibilidad de que nuestro hospital, que lo fuimos a abrazar después del Hospital General San Martín, de esa posibilidad ahora no existe más. ¿Por qué? Porque está planteado como monovalente y va a tener que atender la pandemia que a lo mejor no llegue. Entonces, ¿y ahora? Y ahora yo creo que la única, habrá varias soluciones. Yo creo que el Gobierno Nacional, que es el responsable único y primero, PAMI es el responsable, por eso logramos la aprobación de que se haga el planteo para que la provincia de Santa Fe y el Gobierno Nacional, la autoridad de PAMI, paguen lo que tienen que pagar. Y si no paguen y rescindan, aseguren los tres próximos meses que la atención esté dada, que rescindan el contrato. Yo no estoy a favor ni del sanatorio Firmá, ni mucho menos. Estoy, y es mi posición, y acá no hay que tener lo que te decía antes. Nosotros tenemos que en este momento tener una actitud política coherente y ser irresponsable. A mí me interesa que, sumado a lo que estamos viviendo, y que los jubilados son definitivamente, y la gente mayor definitivamente son los que más preocupados están por la pandemia, no le sumemos esta cuestión que se la estamos sumando. No hay solución todavía. Confío que los funcionarios nacionales, que los que representan al partido del gobierno nacional, tienen que lograr una solución inmediata. Confío en eso. Y es más, si eso se diera y le sacáramos todo el estrés que tienen nuestros abuelos, estaríamos todos contentos y seguiríamos afrontando esta pandemia con lo que ya implica afrontarla sin cuestiones anexas. ¿Qué pasa hoy en día con un afiliado a PAMI, jubilado, pensionado, bueno, que se enferma? La información de la semana pasada fueron algunas derivaciones. La información de esta semana es que han atendido, y a lo mejor vos, Mariano, lo sabés, en el
en el Sanco local se lo ha atendido, pero con la reserva de que si llegara a ingresar algún paciente, eso no se puede seguir haciendo. O sea, si vos me preguntás para un caso o para dos, me imagino que tendrá la inteligencia el Ministerio de Salud de la provincia de 1, 2, 3, 5, 8 casos, derivarlo a una de las clínicas privadas y pagarle lo que le tendría que haber pagado PAMI, porque PAMI no está. Mm. Si eso para 1, 2, 10 casos puede ser, pero estamos hablando de 12.000. 12.000 personas en la región que tiene que atenderse. Así que yo aspiro a eso. Pero en época brava que se viene, que son más fríos donde la gente más enferma. No es este el momento. Es el pico de la pandemia y los meses más fríos. Entonces, el momento era, si querés, dentro de 3 meses, quieren replantear la cuestión, quieren darlo por decaído, bueno, perfecto. Pero mientras tanto, estos 3 meses lo tienen que solucionar. Hay que ponerse la mano en el corazón, los que son funcionarios, y decir, solucionemos esto y después vemos cuál es el futuro de la atención de los afiliados. ¿Hay predisposición para que sea esto desde el sanatorio? ¿Que solucionemos estos 3 meses? No, yo no lo sé. Yo lo que sé es el problema y es lo que planteé legislativamente y hubo otras inquietudes. Yo no sé si hay predisposición. Cuando vos decís, me deben o le deben 40 millones de pesos, deuda de junio, en principio me parece que la predisposición no está desde el punto de vista del PAMI. Y la responsabilidad no es del privado que ofrece algo, la responsabilidad es del Estado que tiene que asegurar que esos jubilados tengan la mejor atención. Sí, además creo que una cuestión, inclusive que uno mismo muchas veces ha destacado en este tiempo del gobierno nacional, la presencia del Estado, y acá estamos hablando de un problema concreto donde evidentemente el Estado no está apareciendo. Está ausente, cuando más necesitamos, mira, hoy me lo decía un periodista de una radio de Gálvez, me decía el justicialista y dirigente justicialista. Él me decía como una cuestión positiva. Me decía que bueno, que nos toma o nos agarra Santa Fe, cuando yo hablaba de las condiciones generales, que estamos lejos, que no tenemos la relación comercial que tiene el norte de Italia con China, España con todo lo que es el turismo, que estamos lejos y demás. Y él me agrega, conspicuo miembro y está participando del gobierno provincial, bueno, pero además Santa Fe tiene la nota importante de tener una construcción en materia de salud pública distinta, importante y demás. Y la verdad, entonces cuando te pasan estas cuestiones, cuando pasan, es cuando uno valora la posibilidad que te da un gobierno que podremos tener un montón de críticas en lo que fue, pero en materia de salud pública ha sido un ejemplo y bueno, y las pruebas están a la vista. Claro. Uno también cuando piensa en estas cuestiones que se dan ahora y en las necesidades que se ponen a la luz, por ejemplo, con los respiradores, ¿no? Y cómo la misma población también plantea, bueno, ¿por qué no hay más respiradores? Y muchas veces uno piensa también cuántos patrulleros, por ejemplo, que se compraron, que en su momento lo que la población pedía. También esta cuestión de las inseguridades de la que muchas veces hemos hablado, que tenemos planteado vos, que yo lo he planteado en distintos lugares, ¿no? Que a veces hay inseguridades que parece que no están, porque hay otras que tienen más prensa, tienen más notoriedad, pero después hay inseguridades que siguen existiendo. Digo, nadie niega el desarrollo que se hizo en materia de salud en la provincia, pero también muchas veces hablamos que al hospital había que reforzarlo y que ese refuerzo no llegaba. Sí, yo la respuesta, y te agrego una cuestión que tiene que ver con las cárceles, en el tema que está en el tapete ahora, que es con el tema de la salida de presos. La salud, y es evidente que esto pasa en el mundo, tiene que ver con la demanda. O sea, salvo el ejemplo de Alemania, que tiene sobradamente más de lo que son situaciones normales, a todos los países primeros del mundo les pasó que cuando el desborde, nadie tiene camas ni respiradores, por si las dudas. Este es un dato de la realidad. ¿Cuánto hace que se está, para que la gente lo tenga presente, uno lo sabe más o menos, pero me parece importante, en debate una ley, una nueva ley de salud en la provincia, 4 años aproximadamente? Sí, hubo un consenso ahora sobre el final, pero la ley nunca salió. Sí, bueno, yo recuerdo haber hablado con Antonio Bonfatti en su momento, previo a una elección, y me decía, salud está planteándole cosas de este tipo, y me decía, mirá, está sexto en la demanda, sexto, séptimo, digamos, claro. A la ciudadanía, la salud era como que tampoco hasta era tan importante. Hasta que te pasa, Mariano, hasta que llega la pandemia o llega el problema. Por eso,
Y ahí vos si querés, da un ejemplo de lo que son muestras claras de políticas de Estado. Vos podés tener diferencias o plantear cuestiones. Yo, para mí, es la mirada que tengo en una dirigente política como Angela Merkel. Y no es casualidad que Alemania esté primera en todos esos niveles. Sí, pero flexibilizó ahora Angela Merkel y se potenciaron la cantidad de contagios esta semana de coronavirus. Porque evidentemente, esta resistencia o lucha que te digo yo entre la economía, claro, se da en todo el mundo, y sí, las presiones. Y además, creo que tiene una cosa, desde el punto de vista de nuestro temperamento, nuestra idiosincrasia, los alemanes están mucho más preparados para esta cuestión y que podemos estar los latinos y los argentinos. Gabriel, y hay algo que creo que queda demostrado y creo que también nos tiene que quedar en claro todo, que la presencia del Estado es fundamental. Obviamente. Es fundamental. Obviamente. En los lugares donde el Estado estuvo ausente, Estados Unidos, Brasil, la cantidad de muertes fue terrible. Donde hubo recorte en el presupuesto de salud, en Italia, la cantidad de muertes fue terrible. La presencia del Estado es fundamental. Muchas cuestiones, muchas condiciones. Por eso, más que nunca, cuando hablamos del tema de PAMI en Firmay y en la región, es la presencia del Estado. Eso es lo único que no hay duda. Después, si sirve o no sirve, si es caro, si el servicio, si la deuda, no. Es otra discusión. El Estado es el que tiene que asegurarte esa presencia. Seguro. Y darle tranquilidad. Y hoy estamos hablando de flexibilizar también y estamos poniendo el énfasis en lo económico porque hubo un Estado que tuvo una política sanitaria, dejarlo en claro. Por eso también uno se permite decirle a este Estado, bueno, ojo que en Firmá está pasando esto. Seguro. Así como lo destacamos, acá no se duerman. Seguro. Pero uno jamás puede negar, digamos, que si hoy estamos pensando en que el problema es la economía y no es la salud, es porque el Estado actuó a tiempo y estuvo a la altura de las circunstancias. Lo está cortando hasta nosotros, le digo. Lo último. Hay que seguir, hay que meter fuerza donde sea, hay que seguir aguantando, hay que seguir cuidándose. Y bueno, esperemos que rápidamente ya podamos ver la luz al final del camino, que no sabemos cómo va a ser el camino, pero la luz de Michelin. Bueno, pero no es el peor de todos los escenarios. Seguro. Que nos va a tocar. Gabriel, gracias por venir, gracias, como siempre, un placer. Gabriel Real, el diputado provincial del Frente Progresista Cívico Social. Mariano Guerrero, un placer como siempre. Nos reencontramos dentro. Déjenme saludar a los trabajadores. Por favor, a los trabajadores en su día. Se viene una fecha muy importante, en una situación compleja, digamos. Veníamos de una situación difícil para los trabajadores, con años que fueron realmente muy duros, muy complejos, y se da esta situación que termina de agravarlo todo. No obstante, seguir planteando la necesidad de defender el trabajo, de defender la dignidad del trabajo, y que el Estado también acompañe y tenga presente a los trabajadores que están en una situación de gran vulnerabilidad. Y gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en 7 días. Chau, chau.